Más información en Canal 6 Noticias. Desde el ámbito político, el concejal Daniel Giunta presentará un proyecto de ordenanza denominado Plan de Impuestos del concejal Daniel Giunta. Es otra fiscal impositiva que se va a presentar en oposición a la que ha presentado el Departamento Ejecutivo al Consejo Deliberante, donde a grandes rasgos, vamos a estar ampliando esta información, se va a crear una tasa de servicios especiales, una tasa ambiental y también el aumento de tasa a los barrios privados, en este caso instalados o que vayan a instalarse en Coronel Rosales. Mañana estaremos ampliando esta información porque el concejal Daniel Giunta brindará una conferencia de prensa con respecto a este tema. La noticia en este caso tiene que ver con el presupuesto 2013, un análisis que se está realizando en este caso de parte de la oposición. Es por ello que dialogamos con la concejal Juliana Tomasini del bloque PJ Frente para la Victoria. Bueno, en realidad el presupuesto ingresó el día 30 de noviembre, como según la prórroga que había pedido el Ejecutivo de 30 días, porque la fecha era en octubre. Y bueno, se tuvo una primera reunión con los funcionarios en donde se plantearon varias inquietudes, de las cuales en general no se han tenido respuesta. Solicitamos material adicional, que tampoco lo hemos recibido todavía. Y bueno, la primera impresión realmente del presupuesto, que es un presupuesto bastante poco pensado y bastante poco planificado, digamos, da toda la sensación de que fue, de que es exactamente la copia de lo presupuestado el año anterior, con algunos retoques, digamos, para que no quede tan evidente, pero nada más. Lo que se puede ver es que hay algunas incorporaciones, tanto en la fiscal impositiva como en el presupuesto, que no han podido ser todavía sustentadas en cuanto al proyecto que lo respalda, ¿no? Por ejemplo, en la fiscal impositiva, bueno, se prevé el tema del estacionamiento medio de pago, se prevé la incorporación a la tasa de seguridad e higiene de los profesionales, y esto no está reflejado en el presupuesto, digamos, no hay recaudación por estacionamiento medido ni hay gastos por estacionamiento medido. Por otro lado, sí se prevé en el presupuesto la incorporación del hogar del anciano, que también, bueno, que esto ha sido una inquietud nuestra de varios años. El municipio sostenía la planta permanente del hogar del anciano a través del pago de los sueldos, lo que representó entre 800 y 900 mil pesos, por ejemplo, el año pasado, y no se tenía ninguna idea del funcionamiento, digamos, económico del hogar. Bueno, este año en el presupuesto se prevé la incorporación de los recursos del hogar del anciano y, por lo tanto, también de los gastos, con lo cual ya la masa de gastos, no estamos hablando de 800 mil o 900 mil pesos, sino de 2.200.000 pesos. ¿A cuánto asciende el presupuesto en su totalidad? El presupuesto en su totalidad asciende a 155 millones de pesos, de los cuales 120 son de libre disponibilidad, es decir, que la municipalidad los puede usar para su funcionamiento en general, y la diferencia, 30-35 millones, son con recursos afectados, que en general tienen un peso muy grande de obras, que son entre 20 y 22 millones de las obras que vienen de Nación, del último acuerdo que se hizo con el ministro Devido, y el resto, bueno, algunos gastos menores que también tienen afectación específica. Pero de esos 120 millones de pesos de libre disponibilidad, la provincia sigue colaborando con más del 60-62%, que es una de las excusas, digamos, que se está poniendo para aumentar las tasas, que es que la provincia bajó la coparticipación. En realidad esto es erróneo. La provincia, digamos, este año mantuvo el nivel de coparticipación prácticamente que en el 2011, lo que sí hubo reducción, digamos, de lo que estaba estimado, pero esa estimación nunca... Justamente, cuando uno hace una estimación es lo que prevé, de ahí a que realmente se refleje. Esa no es plata que el municipio haya tenido y que se la sacaron, digamos, eso es lo que queremos dejar en claro. En la provincia siguió contribuyendo con los compromisos asumidos en los valores, digamos, y en el porcentaje en el que estaban establecidos. Lo que pasa que, lógicamente, si la masa coparticipable disminuye, disminuye la coparticipación, pero no es una decisión adrede de la provincia. Y sí sigue contribuyendo, bueno, con fondos afectados también. ¿Se ha podido determinar en qué áreas se ha determinado mayor cantidad de presupuesto o mayor dinero? ¿En qué áreas se va a invertir un poco más? ¿En qué áreas se ha dejado ser relegado? En realidad nosotros tenemos áreas que de por sí solas tienen un peso muy importante, como es por ejemplo el área de salud. El área de salud con el hospital tiene más de 20 millones de pesos de presupuesto de hace varios años, digamos. Después el resto de las áreas mantienen un peso bastante similar. Lo que sí podemos ver, como siempre, es que, bueno, áreas como cultura, deporte, bueno, y turismo en alguna medida tienen muy poca injerencia en nuestro presupuesto. Llamativamente, este año se vio incrementado, sí, el monto de, por lo menos estimado,
de presupuesto para desarrollo, para la Dirección de Desarrollo, que eso es muy auspiciante. Prevé un monto para otorgar microcréditos de 400.000 pesos, que es todo un logro, digamos, para esa dirección realmente. Esperemos que después no se lo modifiquen, porque también no va a ser el primer año que el Ejecutivo, digamos, le carga un presupuesto y después a los dos meses se lo modifica y se lo quita, digamos, que eso también es facultad del Ejecutivo. Con lo cual, la verdad es que hoy las posibilidades de modificación del presupuesto hace que lo que uno ve en un momento, por ejemplo, ahora en diciembre o en enero, a los dos meses puede haber cambiado totalmente, ¿no?